en la pantalla, Salmo 91, 9 y 10. Vamos a comenzar, por favor, mi hermana Gladys, Salmo 91, 9 y 10. Espera que le llegue el micrófono hasta allá. Salmo 91, 9 y 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Pastor Jorge Incinari, Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Mi hermano peregrino, por favor. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Por favor, mi hermana Luceli, Jeremías 33, 6. Jeremías 33, 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Mateo 8, 17, mi hermana, a mi hermano John, ok. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Primera de Corintios 6, 20, mi hermana Martica. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Mi hermana Yanira, ¿cuál fue el texto? Ah, fue que me lo pasé. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Primera de Pedro 2:24. A mi hermano Germán, por favor. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Gloria a Dios. Santiago 5, 14 y 15, mi hermano Arley. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Amén. Y tercera de Juan 2, voy a pedir favor a José que lo lea. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén, gloria a Dios. Doy la bienvenida a la muñeca María José, qué bueno tenerla. Es una nena de la escuela dominical. ¿Cuántos alaban al Señor por estas porciones bíblicas? Amén. Hermosa palabra de sanidad y de promesa. Esta mañana vamos a meditar acerca del tema de la sanidad divina. Sanidad divina. Dios, el Señor, siempre está dispuesto a que nuestra vida tenga salud. Que podamos vivir en salud, como terminábamos el último versículo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prosperas tu alma. Vamos a dar gracias a Dios por la lectura de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque creemos en el poder de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te doy gracias, Señor, porque en ti hay vida, en ti hay salud. Gracias, Cristo, porque sabemos que contigo avanzaremos en victoria.
Gracias, Señor, porque yo sé que mi Redentor vive. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al meditar en este tema, de sanidad divina, quiero, hermano, que estemos muy atentos para bendición de nuestras vidas, para que la palabra de Dios sea real en cada creyente. Hay principios de sanidad y Dios desea que usted y yo seamos sanos. Esa es la bendición de Dios. Dios no quiere vernos enfermos, Él quiere vernos sanos. Y la bendición de Dios es otorgarnos salud para bendición, para que podamos disfrutar esa bendición. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a leer Éxodo 15, 26. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Amén. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. No sé si pueden ayudarme con el texto en la pantalla, para que los hermanos que no tengan me ayudan a leerlo. ¿Ok? Ya está. Éxodo 15, 26. Gloria sea al Señor. Podemos leerlo juntos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leamos. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor por esta palabra? Aleluya. Volvámosla a leer, y quiero, hermano, que después de que leamos esta palabra la entendamos, y por esta causa le demos un aplauso al Señor. Amén. Si usted entiende esta palabra, va a saber la fuerza y la bendición que es poder avanzar en salud. Juntos leámosla. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Amén. Gloria a Dios. Ese aplauso es para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Padre, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Qué bueno saber que la palabra de Dios está llena de hermosas promesas para salud de nuestro cuerpo, para bienestar de nuestra vida. Promesas de salud para los hijos de Dios. Esa es la sanidad divina. Tenemos un médico siempre a disposición. Él es el médico de los médicos, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la honra y toda la gloria sean para Él. Amén. Es entonces nuestro propósito analizar este tema importante y decisivo para el pueblo de Dios en relación a la sanidad divina. Sabemos que lo más que usa el diablo para atacar al pueblo de Dios son las enfermedades. Él quiere vernos postrados, Él quiere vernos inactivos. De hecho, uno de los aspectos por los cuales algunas personas no están en este lugar es porque alguna enfermedad les empezó o se empezó a desarrollar en sus cuerpos. Pero quiero, mis hermanos, que entendamos los principios dados por el Señor a través de su palabra para el bienestar de nuestra vida. Este es un año hermoso porque hemos determinado por la inspiración del Espíritu Santo decir que es el año de la reedificación espiritual. Y si hay reedificación espiritual, debemos
impedir que algunas cosas en nuestra vida se desarrollen e impidan que podamos ser renovados y restaurados en el Señor. Este es el último tiempo que habla la Escritura. Las señales se están cumpliendo. En días pasados, mi esposa, la pastora, daba a conocer cómo las señales se cumplen, porque la venida del Señor está cerca. Pero en cuanto a nosotros como iglesia, debemos permanecer firmes y quitar todo obstáculo que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que no perdamos la bendición, sino que cada día podamos avanzar, ascender en una vida estable. Entonces, el enemigo quiere atacar por medio de las enfermedades, pero el pueblo de Dios, es muy importante y he pensado en esta palabra, tiene que conocer. Podría sonar mejor, debe conocer. Pero es una obligación como pueblo de Dios que tenemos que conocer la forma detallada, la forma profunda de lo que ha recibido de Dios. Y Dios nos ha dado la manera de mantenernos sanos. Quiero decirte algo, hermano, que está en la Escritura y usted lo puede encontrar. Desde el momento en que usted puso los pies sobre la tierra, desde el momento en que usted estaba en el seno de su mami, posiblemente siendo amamantado. Desde ese momento, Dios determinó la provisión para tu vida y nunca escaseará esa provisión. Dios creó a la humanidad con responsabilidad y nunca escaseará la provisión para la humanidad. Solamente es necesario que entendamos los principios establecidos para poder vivir en la plenitud de Dios y poder desarrollar una vida espiritual capacitada para coordinar y para administrar todo el ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La Escritura dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, deben ser guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tal motivo, la sanidad divina es uno de los de la dotación que Dios nos da para que la disfrutemos como pueblo de Dios. Está, podemos hacer, decirlo así, entre esa bolsa, entre ese recipiente que Dios ha determinado para que nosotros lo usemos. Es como cuando usted va a una institución, puede ser por ejemplo el ejército, entran los soldados y le dicen: esta es su dotación, aquí tiene su dotación para que usted pueda estar durante, pueda tener estos aspectos durante su permanencia en este lugar. Inclusive hoy, ya también en Colombia y en muchos lugares, países de Sudamérica, la persona que entra a cubrir o a purgar una pena, una prisión, o entra a prisión, inmediatamente también tiene su dotación. Le dan ropa interior, le dan su ropa de diario y le dan todo esto para que pueda pasar o el tiempo que ha sido decretado estar ahí, pueda tener esa dotación. Entonces, es algo importante. Cuando Dios te creó a ti, nos diseñó también la dotación, y es una dotación divina, es una dotación de bendición. Y desde el momento en que determinamos ser pueblo de Dios, desde ese momento también viene su protección divina. Tenemos protección divina. Es decir, así como usted recibe el carnet o el cartón de seguridad cuando está en una empresa, los que están en Cristo Jesús tienen, si podemos hacerlo físico, pero para que usted lo entienda, puede tener usted también ese carnet que le garantiza asistencia en salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todo el mes. De cada año el Señor te garantiza que vas a tener salud y vas a estar en bendición. Ahora
depende de nosotros si utilizamos. Algunas personas me he dado cuenta que dicen, ay, es que yo ponerme a ir allá a la EPS o irme allá para plantarme 2 días a ver si me atienden, yo no lo voy a hacer. Quiero decirle que en la protección de la seguridad en salud de parte del Señor, el Señor no te va a hacer esperar. El Señor te va a atender inmediatamente porque Él ha determinado hacerlo si nosotros tenemos en cuenta lo que dice la Escritura. Entonces, la promesa de sanidad está dada desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, encontramos la promesa más antigua que hay en la Biblia en relación con la sanidad divina. Pero fijémonos, hermanos, que es promesa hecha al pueblo de Dios. ¿Es promesa hecha a quién? Al pueblo de Dios. ¿Cuál era el pueblo de Dios? ¿Cuál era la iglesia de ese tiempo? Era Israel. Poco tiempo después de haberlo sacado de la esclavitud en Egipto, entonces el Señor da esta palabra como un principio de salud para el pueblo que antes estaba en esclavitud, pero que ahora estaba en libertad. Estaba en un proceso de llegar a la tierra prometida, estaba pasando por el desierto, iba rumbo a la tierra prometida, y le dice: si oyeres atentamente la voz de tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna, diga conmigo, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Aleluya. Tenemos un sanador. Ahora esa promesa, hay una promesa para el pueblo de Israel de ese tiempo, que era la iglesia en el antiguo pacto. Hoy nosotros somos la iglesia en el nuevo pacto, y esta palabra toma vigencia para bendición de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy? Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador, iglesia. Yo estoy contigo. Pero es necesario que atiendas la voz del Señor, que hagas lo recto delante de sus ojos, que demos oído a sus mandamientos y guardemos su palabra para bendición. Precisamente cuando dejamos de lado la palabra del Señor, entonces vienen las dificultades, pero Dios sigue siendo el médico fiel para cada uno de nosotros, porque aunque muchas veces nosotros invalidamos los pactos, el Señor permanece fiel con los pactos que Él te establece. Y por la misericordia de Dios, entonces hoy obtenemos esta bendición como iglesia. Esa misma bendición que el Señor hizo a su pueblo, que era la iglesia de ese antiguo pacto, esa misma bendición es hoy para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Démosle un aplauso a Él. ¡Aleluya! ¡Gloria sea al Señor! ¡Qué bueno saber que tenemos a nuestra disposición la sanidad divina, la sanidad que viene de Dios! Hay una promesa entonces para el pueblo de Israel. Esa promesa también es para el Israel espiritual. Desde el momento en que recibimos a Cristo, somos injertados, como dice la Escritura, a través de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, somos injertados en esa planta, en ese olivo, en esa bendición, para que la gloria de Dios también llegue a nosotros. Cuando creemos en el Señor y empezamos a hacer lo que dice la Escritura, entonces está muy clara la promesa que Dios da a su iglesia, diciendo: yo soy tu sanador. Amén. Él quiere ser médico de su pueblo. Él quiere ser el médico de cada uno de nosotros. El pueblo de Dios es propiedad exclusiva de Dios. Somos propiedad de Dios. La Escritura dice que desde el momento en que le recibimos, ya tenemos, nos hemos constituido en templo del Señor y ya no somos nuestros. Ya no soy vuestros, dice la Escritura. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Ya somos del Señor, ya no somos nuestros, pertenecemos a Dios.
y él es muy celoso con esa propiedad y quiere ser responsable de cuidar y guardar ese pueblo. Tu vida y mi vida está segura en las manos del Señor. Dios, hermano, realmente se siente contento y gozoso con nosotros porque hemos determinado seguirle. Sentimos eso y venimos a su presencia para adorarle. Y es algo de un pueblo agradecido. Nos congregamos, hermanos, porque el Señor nos mantiene en vitalidad, en salud, en bendición. Y gracias al Señor por sus promesas que siempre se cumplen en nosotros, porque Él sí cumple lo que ha determinado para cada uno de nosotros. Quiero decirte, mi hermano, que la Escritura, que es la palabra, que es la espada del Espíritu, está llena de promesas de bendición y de sanidad para tu cuerpo y para mi cuerpo. Promesas de salud y de sanidad. Hay más de 35,000 promesas dadas por el Señor. En la dotación que nos da el Señor, dice: estas son las promesas que tengo para contigo. Y para que tú sepas tantas promesas que tienes a favor, que el Señor tiene a favor de tu vida, entonces es necesario que podamos escudriñar la palabra de Dios. He entendido esto y el Señor lo ha puesto tan profundamente en mi corazón. Hace más o menos 2 meses, el Señor me dijo: mi pueblo está deteniendo mi bendición. Y yo dije: sí, Señor. Y el Señor me dijo: tú también estás deteniendo mi bendición. Dije: uy, Señor, ¿qué pasó? Y empecé a entender que sí, porque no estaba aplicando la palabra en mi vida. Comenzó un fuerte dolor en mi cuerpo. Y yo dije: Señor, me está doliendo el cuerpo, Señor, no voy a poder hacer las cosas. Dijo: precisamente ahí es donde estás deteniendo mi bendición. Yo soy el médico de los médicos. Y dije: Señor, perdóname. E inmediatamente dije: en el nombre de Jesús de Nazaret, todo dolor de huesos que quiere impedir que yo, de cuerpo, que no sabía si eran los huesos o el cuerpo, me dolía hasta la... No sé si a algunos les ha dado esto, pero tremendo, me estaba doliendo. Alguien me dijo: es una virosis. Y yo dije: por más virosis que sea, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que ninguna enfermedad puede tocar mi cuerpo y me declaro sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Desde ese momento, hermano, sentí que el toque divino vino a mi cuerpo y todo dolor desapareció. Y yo pensé que tenían que orar por mí, pero yo tengo la capacidad de acudir al médico de los médicos y él me sana. Doy gracias a Dios, hermano, porque desde ese día el enemigo ha querido atacarme con gripas, con dolencias, inclusive con accidentes. Estando en el trasteo, me raspé muy fuerte esta pierna. Fuerte, me rayé, me cicatrizó la pierna. Yo dije: ay, Señor. Y dije: en el nombre de Jesús de Nazaret, esa herida seca, y está seca. Ya no tengo sino una pequeña costrica. El Señor es fiel. Él es fiel. Él es maravilloso. Él es poderoso. Él es grande. Fue un accidente que tuve. Bueno, pero el Señor me sana porque tengo el médico de los médicos para bendición. Ahora, mi hermano, quiero decir que naturalmente Él quiere que podamos entender su palabra. Y ya vamos a hablar un tema también importante, porque Dios anhela servir. Y cuando necesitamos el servicio de parte de Dios, que es el servicio divino, está en sus promesas. Aquí están. Y entonces no es deshonrar a Dios. Es decir: Señor, quiero utilizar lo que tú me has dicho que utilice para bendición de mi cuerpo. Y de esta manera lo podemos usar. Entonces, Él es el sanador. ¿Para quién es sanador? Para los que están dispuestos a guardar su palabra. Si tú y yo estamos dispuestos a guardar su palabra, entonces vamos a recibir la atención que nos garantiza que vamos a tener salud. Cuando estamos dispuestos a guardar sus mandamientos, sus preceptos, para bendición, entonces Dios quiere que avancemos.
para los que oyen con sinceridad, con profundo cuidado y reverencia su palabra, para ellos es la promesa. Él promete ser su médico. Por eso podemos decir, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Rey? Él es el Rey. Él es el médico de los médicos. Apláudale con fuerza, mi hermano, que es para el Señor. ¡Aleluya! Quiere decir, mi hermano, que todo creyente, todo el que es creyente, que es realmente, que se ha convertido realmente al Señor, que profundiza y anhela servirle a Dios de corazón y que hay agrado por las promesas que Él tiene para su vida, Él quiere, el Señor quiere ser el médico único y exclusivo. Bueno, eso es un privilegio grande. Él quiere ser el médico único y exclusivo. Nunca tratemos de avergonzar ni desprestigiar la ciencia de la tierra, la ciencia médica, porque Dios dotó a los médicos. No los desprestigiemos. Ellos son los que pueden dar un diagnóstico también para una dolencia en particular. No podemos desprestigiarlos. Ante los diagnósticos, pues tenemos que entonces buscar las precauciones, pero también acudir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, no despreciemos, no desprestigiemos ni a los médicos. Algunos son sacrificados, se sacrifican para ver a las personas en salud. No importa su horario extendido, no importa, se sacrifican, quieren ver a sus pacientes en salud, en sanidad. Yo he sido paciente en una clínica, he estado en clínicas, me han hecho operaciones, pero veo cómo el Señor envía bendición a través de estas personas para mi salud, para mi sanidad. Pero hace, como les decía, 2 meses me di cuenta de algo, que aunque permanezco y he militado en el Evangelio por muchos años, hemos dejado de lado la palabra de Dios y que causa dificultad por ese aspecto. En los diagnósticos médicos, mi hermano, durante mucho tiempo antes de hace 2 meses, mi nivel de azúcar estaba en más o menos 190, 200 puntos, cuando lo normal es de 110 para abajo. Desde esa época, mi hermano, estoy teniendo niveles de 80 y 90 puntos, porque he declarado que Él es el médico de los médicos y estoy sano en el Señor. Desde esa época, ustedes saben que mi esposa no tiene riñones, es decir, sus riñones se secaron, pero es la mujer más alentada que yo conozco, porque ama al Señor, porque conoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque Él es el médico de los médicos. ¿Amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Él ha determinado, Él lo determina para bendición. Y si por alguna dificultad tú permaneces en alguna situación, Él ya determinó que Él es tu sanador y que nunca te dejará y nunca te desamparará. Por eso, mi hermano, no es desprestigio. Estamos creyendo en la sanidad divina porque a Él podemos acudir. Yo le digo, mi hermano, en esta mañana, llene su carnet espiritual para que la cobertura de salud sobre su vida sea una realidad. Usted me dice, ¿cómo puedo llenar ese carnet, digamos, esa que me acredita para ser atendido por el médico de los médicos? Empiece a meditar en su palabra. Hoy le di más o menos 10 lecturas bíblicas donde habla de la sanidad. Use esas, y hay muchas más. Yo creo que hay más de 200 palabras, muchas expresiones de sanidad. El Señor sana tus dolencias. Él es el que levanta del polvo al pobre. Él es el que da bendición a nuestras vidas. El Salmo 103, capítulo 1 en adelante, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas
tus dolencias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el Señor. Por eso, mi hermano, la sanidad divina es algo que está siempre a nuestra mano como hijos de Dios, como siervos del Señor, como pueblo amado de Dios. Hermano, usemos la sanidad divina. El Señor ha traído promesa para este lugar, donde veremos sanidad, bendiciones en cada vida y en cada corazón. Pero es necesario que en este tiempo de reedificación, tú y yo seamos conscientes de que el que sana los cuerpos es el Señor y no una persona. Por eso van a venir momentos de fluir en sanidad. Y usted no va a decir, vaya allá porque allá lo sana, porque allá está Julano, porque allá está Sultano. No, la soberanía es porque va a estar el médico de los médicos, el Señor de señores. Su nombre es Jesucristo, el Señor. Nombre sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ante tan glorioso nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa promesa es una realidad. Apláudale al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora quiero hablar a mis hermanas, porque durante estos 2 meses lo experimenté también. Dios promete quitar toda enfermedad en medio de ti, es decir, en medio del pueblo. El Señor va a traer salud y sanidad. Y vamos a ir hasta el versículo, el capítulo 23. Este es otro principio. Después de que el hombre y la mujer han salido de la esclavitud, después de que el hombre y la mujer han salido del pecado, de la tradición, y entran a ser creyentes de la iglesia del Señor, el Señor empieza a hacer una labor hermosa. Capítulo 23, versículo 25. Capítulo 23 de Éxodo, versículo 25. Dice la Escritura, dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y dice el Señor, y él bendecirá tu pan y tu agua. ¿Qué quiere decir? Que hay un pan y un agua que ha sido dado a cada creyente. Entonces, ese pan y esa agua será bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al Señor. Algunos padecen de hambre, de dificultades. ¿Por qué? Porque no están honrando al Señor. Pero en el momento en que empecemos a honrar al Señor, Él bendecirá tu pan y tu agua. ¿Qué significa bendecirá? Multiplicará tu provisión, lo que tu sustento físico, tu pan y tu agua. El pan es algo que cada persona en particular consume. El agua es la porción que cada uno en particular consumimos. El Señor va a bendecir la provisión y tu alimento para la gloria del Señor. Amén. Y lo más hermoso dice: yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Entonces, observemos el principio. Vosotros serviréis a Jehová vuestro Dios. Quiere decir que las promesas, según vemos hasta ahora, no son para los pecadores, son para nosotros. Las promesas no son para los que están en esclavitud. Las promesas son para los que estamos libres, los que hemos obtenido la bendición. Cuando un paralítico fue sanado por el Señor, fue porque 2-4 hombres se unieron y corrieron la teja de una casa y bajaron a ese paralítico. Y lo primero que el Señor vio en este paralítico no fue su enfermedad física. Se dio cuenta que definitivamente no estaba en el registro del libro de la vida. Y entonces le dijo: este necesita estar en el registro del libro de la vida, porque las cosas del Señor no son en desorden, son en orden. Entonces era primero necesario hacer que ese paralítico pudiese ser inscrito en el libro de la vida.
Y por eso lo primero que hizo el Señor fue: tus pecados te son perdonados. Fue lo que dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los fariseos y los que estaban ahí, doctores en la ley, dijeron: ¿quién es este que se atreve a perdonar los pecados? Apenas estaba murmurando, pero el Señor sintió que eso estaba pasando en esa casa que estaba repleta de gente. Y entonces dijo: para que muchos sepan que es necesario para que el nombre del Señor sea glorificado. Después de que perdonó sus pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Le sanó. Principio de la sanidad es que podamos estar en Cristo, que podamos observar todos los aspectos que conciernen a nuestra vida para hacer cumplirla en nuestro corazón, e inmediatamente podemos recibir la sanidad de parte del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, vemos hasta ahora que la palabra de sanidad divina no es para los pecadores, ni son para aquellos que se llaman evangélicos. Es en forma sencilla: si usted sirve al Señor, si yo sirvo al Señor, entonces Él bendecirá mi pan, mi agua y quitará toda enfermedad. ¿Cuántos alaban al Señor? Da provisión de pan, da provisión de agua y además nos sana. Gloria sea al Señor. Aleluya. Yo declaro en el nombre del Señor Jesús que esta iglesia es sana y que la disculpa de que no voy a la iglesia porque estoy enfermo se acaba ahora, porque tú empiezas a tomar la receta de parte del Señor para confesar salud en el momento en que venga la enfermedad, posiblemente en el momento en que sufras un accidente. El Señor es tu sanador y Él te dará la mejor recuperación para tu cuerpo, para tu vida, para tu ser, para que avances en bendición, para que no estés estancado, para que disfrutes su gloria, porque la bendición de Dios es para disfrutarla. Amén. Por eso, hermanos, vemos sillas desocupadas, porque muchos no están disfrutando la bendición de Dios. Están consintiendo la enfermedad. Están buscando el acetaminofeno, la aspirina. Están esperando que alguien vaya y les haga el bañito. Pero yo quiero decirle que los que estamos en Cristo, el Señor se encarga de darnos todas las bendiciones a través del agua, del pan y de sanar nuestras enfermedades. O las enfermedades, porque no son nuestras. Así que vamos para adelante. Vamos a avanzar. Esto tan hermoso de la sanidad divina está prometido. No es una promesa de hombre, no, es promesa de Dios. El que te creó a ti, el que creó los cielos, la tierra, ha prometido que quiere verte sano en bendición. Por eso dice la Escritura que Él nunca falla, que Él es fiel y verdadero, que Él nunca falla. Y no hay falla, no hay engaño, ni ninguna clase de circunstancia falsa en Dios. Por eso, mi hermano, debemos seguir a Dios con nuestro corazón. En vano sería que nosotros pudiésemos recibir un evangelio falso. Cuando hablamos de evangelio significa una buena nueva, una buena noticia. La buena noticia es que tienes a tu disposición la sanidad divina desarrollada y hecha por el médico de los médicos y por el Señor de señores. Leamos el versículo 26. Dice la Escritura, vea esta palabra para las mujeres: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. ¿Cuántas mujeres alaban al Señor? Gloria sea al Señor. Si hay una esposa en esta mañana que ha deseado que en su vientre venga la bendición de Dios y pueda ser mamita,
Oh, hermana preciosa, el Señor dice que en medio de nosotros no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Así como se cumple esta promesa en una mujer, también se cumple en la esposa del Cordero. La esposa del Cordero somos tú y yo, mi hermano. No seremos una iglesia estéril. Somos una iglesia fértil para la gloria de Dios. Durante estos 2 meses, con mi esposa recibimos una llamada que nos hizo saltar hasta el techo, de una hermana que se congrega aquí en las horas de la mañana. Hace 2 años, nos llamó y dijo: pastor, quiero que ore por mí. Ya he tenido varios abortos, no alcanza a consolidarse, a afianzarse el parto cuando ya estoy abortando. Y oramos por ella. Y bueno, creemos en el propósito de Dios. Y ella nos llamó hace más o menos 20 días, 15 días, y nos llamó. Están en su viaje de vacaciones todavía. Algunas cosas están haciendo aquí en Bogotá en esta última semana. Pero nos dijo: pastor, ya estoy embarazada. Lo que el médico había dicho que no podía, ya el Señor lo ha hecho. Por tanto, voy a ser mamá. Así que le doy esa grata noticia. Nosotros lo único que hicimos con nuestra esposa fue decir: gracias, Dios. ¿Por qué? Porque Él es el médico de los médicos. Y la promesa está: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Oh, hermano, nosotros también somos tierra fértil, porque la iglesia del Señor avanzará y el Señor traerá bendición a nuestra congregación como parte de la iglesia del Señor, de tal manera que avanzaremos en victoria. Tú no eres un derrotado, tú eres un victorioso. En ti está la bendición de Dios y hay promesas para los que aman a Dios. Él promete que todo lo que está alto será allanado y todo lo que está abajo será levantado, para que vivamos en bendición y podamos disfrutar lo que Él tiene para nosotros. Esto, mi hermano, tiene que ver con la sanidad divina también. Hay mujeres que se enferman y abortan y no tienen la bendición de avanzar. Algunas posiblemente tienen algún accidente, o a lo mejor está en dificultad en su interior o algo así, pero el Señor empieza a colocar todo en orden para que haya la bendición. Es decir, que si la mujer es estéril, Él la sana. Y si hay peligro de abortar, Él es responsable de sanarla e impedir el aborto, porque Dios ha dado un depósito para cada mujer que le ama. Algo tan hermoso. Si está a punto posiblemente de morirse por la dificultad de su embarazo, dice: completaré el día, el número de tus días. Completaré tus días quiere decir que debes vivir mucho más de lo que tú te imaginas. O la escritura dice que la persona más fuerte va a vivir 80 años. Pero sabe, hermanos, en Cristo Jesús siempre podemos entender que como Él aumenta las bendiciones, Él nos va a dar más vida y más fuerza para que podamos llegar aún a los 100 o 110, pero los desarrollemos con vitalidad para la gloria del Señor. Aleluya. ¿Cómo me anima el pastor Encinares? Gracias a Dios. Qué pena, pastor, tenga muchas veces que nombrarlo, pero porque hablo mucho con el pastor por teléfono y él me inyecta fuerza y bendición. Y doy gracias a Dios por su ministerio, pastor. Gracias a Dios, porque me sostiene y avanza, y sus oraciones son efectivas, y obviamente la oración de cada uno de mis hermanos. Pero quiero decirle, hermano, así como recibo palabra, para ustedes es esta palabra: el Señor va a traer vitalidad a sus vidas de una forma asombrosa, porque han determinado
tomar la espada del Espíritu y avanzar en salud, porque el Señor siempre dará salud al que no tiene ninguna. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor, dice la Escritura, tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que avancemos en victoria. La iglesia que está desarrollando una vida en el Espíritu es una iglesia sana y es una iglesia fuerte para la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Todo aquel aplauda con fuerza para el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Todo aquel que tiene fe y sabe que está viviendo para Dios, que diariamente en sus oraciones se pone delante de Dios y abre su corazón y dice, como David, examíname, oh Dios, entonces el Señor va a hacer esa obra, le va a examinar. ¿Qué decía el salmista David? Dice, examíname, oh Dios, Salmo 139, 23 y 24, examíname y conoce mi corazón. Él quiere mirar tu corazón, tanto físico como espiritual. Conoce mi corazón. Mi hermano, la vida del ministerio, lo que el Señor ha puesto para que usted lo desarrolle, muéstrele al Señor su corazón. Muchas enfermedades se desarrollan de una forma psicosomática, es decir, son más mentales que físicas, y muchos mueren por esas enfermedades. Hasta se les para el corazón. Es decir, hay un paro cardíaco y mueren. Teniendo corazones tan llenos de vitalidad, mueren. Pero el salmista le decía, examina mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Qué bueno poder entonces, al hacer esta consulta con el médico divino, poder decir, Señor, yo quiero tener un corazón sano, sano para la gloria del Señor. De tal manera que Él lo hace, tú puedes reclamar con confianza y hacer como lo hizo el profeta Isaías, cuando dice, Él me pastoreará siempre, en las sequías saciará mi alma y dará vigor a mis huesos, y serás como huerto de riego cuyas aguas nunca faltan. Esta palabra tú la puedes tomar, pero también la puedes compartir, como dice el profeta, el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego, perdón, cuyas aguas nunca faltan. Podemos preguntar de las cosas que han de venir acerca de los hijos, de la obra de nuestras manos para bendición. El Señor va a completar el número de nuestros días. Jesús perdona toda iniquidad. El Salmo 103 que estamos haciendo referencia comienza diciendo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Primero nos hace partícipe de sus bendiciones porque perdona todas nuestras iniquidades. Y luego, ¿qué hace? Sana todas tus dolencias. Entonces hay una doble promesa. La primera es muy importante. Hay que considerar. Estamos entonces en el estudio de sanidad divina. Lo primero entonces es saber que Jesús es el que perdona todas nuestras iniquidades. Hoy podemos decir, Señor, mira mi vida. Aún le podemos decir en esta ocasión, Señor, mira mi yo oculto. Mira mi intimidad. Lo que hago que es contrario a lo que dice tu palabra. Yo te pido, Señor, que en los momentos de anonimato sea la persona más santa y más fiel a ti que en los momentos cuando estoy delante de muchas personas. Porque Dios conoce tu vida privada, pero también conoce tu vida pública, es decir,
en el momento en que estás con tus amigos, en el colegio, en la universidad. Dios conoce todo. Dios conoce lo que participas, cuando participas en cosas incorrectas. Por eso le dice, es necesario decir, Señor, perdona todas mis iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Y sabe qué hace el Señor? Después, entonces, sana todas tus dolencias. ¿Cuántas veces lo hace el Señor? Perdonar todas nuestras iniquidades. ¿Cuántas veces? ¿Tres? ¿Alguien me podría decir cuántas? Siempre. ¿Habrá una cifra bíblica? 70 veces 7. Aquí tenemos el matemático. Yo miro a Santiaguito. Bueno, 70 expuesto a las 7 potencia. Yo creo que llega a un número, como dice mi hermana, siempre, infinito, incontable. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y si hoy, al terminar este día, ves que has hecho algo que es inicuo, que no es correcto, que quiere apoderarse de tu vida, puedes decir, Señor, antes de que tome fuerza, dile, Señor, perdona mis iniquidades. Así como el Señor enseñó a Pedro que debía perdonar 70 veces, el Señor nos perdona, porque ese principio es un principio del médico divino. Y como perdona 70 veces 7, también 70 veces 7 sana todas tus enfermedades y todas tus dolencias. Porque la causa del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, la dádiva divina, es vida eterna. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor Jesús sana todas tus dolencias. Él también llevó la enfermedad. Por tanto, si tienes fe, para cuando fallas, venir y decirle al Señor, perdóname, y le puedes decir, perdóname, aquí estoy, para que me sanes, entonces Él te va a sanar. Pero Él conoce tu corazón. Podemos decir como el salmista, ven, examina mi corazón. Esta cifra, mi hermano, con toda sinceridad y con toda fuerza y con toda claridad, no es para jugar. Porque tú puedes decir, ah, como me sana 70 veces 7, pues hagámosle. Ahorita por la tarde me reconcilio otra vez. Cuidado, no hay que jugar, porque Sansón jugó con Dalila. ¿Y cómo quedó? ¿Alguien recuerda? Quedó ciego, quedó lisiado. Y solo la misericordia de Dios con el tiempo. Tuvo que trabajar para los filisteos por muchos años. Y además de que trabajaba para los filisteos, estaba ciego. Y terminó muy, muy difícil. Su vida fue muy difícil. Aunque Dios tuvo misericordia a lo último, pero fue una de las personas que quitó la vida. Porque Él dijo, muera Sansón y todos los filisteos. Y Él determinó su existencia. Cuando uno determina la existencia, no tiene en cuenta a Dios. Y pueden haber muchos interrogantes. Cuando yo oro, digo, Señor, ¿qué sería de la vida de Sansón? No sabemos. Posiblemente mató muchos filisteos. Sabía para qué estaba, para acabar con los filisteos. Pero lo tremendo es que tuvo que morir con ellos. Y la idea no es que nosotros muramos con los filisteos. La idea no es que nosotros muramos en el pecado y en la iniquidad. La idea es que nosotros podamos pasar de muerte a vida. Porque Dios quiere darnos la vida eterna. Y esa es la vida que debemos cuidar. Además de que nos da la salud física, también el Señor quiere que tú cuides tu vida espiritual. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Él determina tu existencia, no la determinas tú. Porque en el momento en que juegues con la cifra de decir, si el Señor me perdona 70 veces, entonces puedo decir, como dice el mundo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque puede ser que solamente en el primer intento que tú digas eso, el Señor puede llamarte a cuentas
¿Y qué va a ser de tu existencia en la eternidad? ¿Podrá de ser de muerte eterna, de lloro y lamento, de crujir de dientes, como dice la Escritura? Por eso cuidemos nuestra salud y cuidemos nuestra sanidad espiritual, nuestra sanidad que proviene de lo alto, nuestra sanidad divina para la gloria de Dios. Dios es fiel. Él es tu sanador. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Así que, mi hermano, no te atemorices. Dios es tu sanador. Cuando uno peca, hermano, podemos decirle al Señor, perdóname, pero cuidado, mi hermano, permanezcamos en salud física y mental para que nuestra vida esté conforme al propósito de Dios y no andemos como esclavos del mundo y del pecado, sino que podamos tomar la palabra de fe y proclamar la palabra de fe para bendición. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la palabra de sanidad divina que hoy el Señor nos ha dado es una palabra que tiene que estar acompañada con fe. Y si tú eres un hombre de fe o una mujer de fe, es porque estás agradando a Dios. Y si agradas a Dios, entonces quiere decir que para ti hay sanidad y hay atención las 24 horas del día, todas las semanas del año, todos los meses del año. Vamos para adelante con Cristo en salud y sanidad. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso al Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Así que, mi hermano, sea que tarde o temprano acudamos a un médico, necesitamos entender que tenemos el médico de los médicos. Y gracias a Dios por los jóvenes que quieren estudiar medicina. Avancen. Es una bendición. Claro que sí. Pero nosotros tenemos un carnet especial para el creyente, que el Señor lo estableció en uno de los principios bíblicos. Esta sanidad divina es para los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Sanidad divina. Así que cuando podamos avanzar en este propósito, vamos a tener este año campañas de sanidad divina. Pero esa sanidad divina la va a recibir las personas cuando reciban a Cristo en su corazón. De otra manera, me dice la Escritura que la persona no va a ser sana. Solo la misericordia de Dios, el creer en el Señor, hará que muchas vidas sean sanas para la gloria del Señor. Y sabe, quiero decirle algo. Muchos van a creer por las sanidades. Vamos a avanzar en el propósito. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de Dios lo dice. Pero quiero dejarte un consejo. Empieza a mirar en la concordancia donde habla de sanidad. Memoriza esa palabra. Yo tengo muchos versículos memorizados de sanidad. Y he empezado a desarrollar la tarea hace 2 meses acá. Porque cada vez que viene el enemigo con un ataque, entonces dice la Escritura, tú estás vestido de la armadura de Dios. Y el Señor me dice, usa la espada del Evangelio. ¿Para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, cuando viene alguna dificultad, yo no digo, uy, como que me voy a enfermar de la gripa, sino digo, en Cristo estoy sano, porque ninguna peste, ninguna enfermedad tocará mi vida. Porque la palabra de Dios dice, yo soy tu sanador. Empecemos a usar la espada para acabar toda enfermedad del diablo. Toda artimaña del enemigo será aniquilada. Y nunca, mi hermano, de aquí en adelante, hermano, usted que está escuchando esta palabra de parte del Señor por un siervo sencillo y que ama al Señor, hermano, nunca va a decir, nunca me digas, hermano, es que estoy enfermo. Hermano, ¿qué pasa con la palabra? ¿La estás usando o no?
¿La estás usando o no la estás usando? Empieza a meditar en la palabra. Dos consejos claros. Salud espiritual, salud física, por medio de la sanidad divina, para la gloria de Dios. Vamos a inclinar nuestra frente y vamos a orar. Es una palabra que causa un reto tremendo, pero que es una realidad porque está en la palabra de Dios. Dile, Señor, tú eres mi sanador. Tú eres mi escudo. Tú eres mi fortaleza. Tú eres, dile al Señor, tú eres mi alto refugio. Señor, tomo esta palabra para mi vida. Que tú no enviarás a mi vida enfermedad que está en el mundo y en el pecado y en la iniquidad, que está en Egipto. Esa enfermedad no es para mí. Por tanto, Señor, declaro salud y sanidad siempre en la vida de mis hermanos. Y lo que tú determines en vida, Señor, es porque quieres llevarme a una mejor vida. Porque tú determinas mi existencia. Pero Señor, declaro que con tu ayuda y avanzando en el cumplimiento de tus promesas, Señor, cada día, aunque este cuerpo se desgaste, Señor, sé que no obstante mi vida espiritual se renueva de día en día. Declaro esta palabra para esta congregación hermosa, que aunque tu cuerpo se desgaste, no obstante, estarás renovado de día en día para agradar y para orar y para honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, para estar ante su presencia, para interceder, para sanar al quebrantado, para llevar sanidad al que está en dificultad, porque tu palabra nos da una hermosa asignación. El que cree en mí, dice la Escritura, todo el que cree, estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Señor, de tal manera que esta promesa la declaro para bendición de nuestra vida, de tu iglesia aquí reunida, y también para bendición de cada persona en particular sobre su propia vida. En el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, declare por la palabra que tú eres un creyente en Cristo Jesús, que tú eres del pueblo de Dios. Diga: soy del pueblo de Dios, soy pueblo especial, soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. Por tanto, declaro que la intervención divina en mi cuerpo espiritual, en mi ser espiritual, mi cuerpo, es una realidad. Y declaro la bendición sobre mi cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo. Él es nuestro Santo.